Gracias por asistir. Hoy tenemos un tema bien interesante, si es manifestaciones en el sistema urinario o manifestaciones urinarias con la enfermedad de Parkinson. Para los que no me conocen, soy Diego González, soy neurocirujano y coordino y lidero la clínica de Parkinson de la Santa Fe. Hoy tenemos al doctor Gustavo Trujillo. Él es médico urólogo, paisano también de Santander. Y nos va a hablar de las manifestaciones urológicas. También tenemos la participación de Diana Chaparro, y ella es médico pasante también del servicio de urología. Espero que sea de bastante utilidad y aprovechemos la presencia de los doctores, de Carlos y de Diana, para hacer todas las preguntas que tengan al respecto. Este tema es bien interesante, no es un tema usual que se toque en las charlas de Parkinson. Como ustedes van a ver, o como han conocido antes en las actividades anteriores, hay manifestaciones motoras y no motoras de la enfermedad de Parkinson. La parte urinaria podría considerarse como manifestaciones o síntomas no motores de la enfermedad de Parkinson. Entonces vamos a darle la palabra al doctor Trujillo y muchas gracias. Bueno, Guillermo, muchas gracias y a todos muchas gracias por venir. Un puente, yo sé que es difícil, pero muchas gracias de verdad por la asistencia. Uno de los problemas, una de las situaciones que tenemos en urología es que muchas personas empiezan, uno, a asumir que hay cosas que son normales por el envejecimiento o por algunas enfermedades y no consultan porque asumen que eso es así, que le pasa a todo el mundo. Y dos, que por algunas de las situaciones que pueden presentar les da pena ir a consultarnos. Entonces, estas reuniones son muy importantes para que ustedes sepan qué pueden pasar, de pronto se den cuenta que hay cosas que no son tan normales y sobre todo que hay cosas que son altamente solucionables. Básicamente les voy a hablar unas generalidades muy básicas de lo que es Parkinson, de lo que es la vejiga, de lo que es la próstata y cuáles son las manifestaciones que pueden verse desde el punto de vista urológico o con algunos sistemas que podrían compartir síntomas y que podríamos relacionar porque nos pueden o empeorar o mejorar el problema, la condición urológica. Estos datos se los puede dar mucho mejor Guillermo y seguramente ustedes que conocen la enfermedad de ustedes o de sus familiares las van a saber mucho mejor que yo. Pero aproximadamente se calcula que el Parkinson afecta entre 65 y 125 personas por cada 100.000 habitantes. Pero también se sabe que la frecuencia aumenta con la edad. De manera que hacia los 50, 59 años o en esa década, 17 de cada 100.000 personas lo pueden tener, pero si vamos aumentando en edad y llegamos a la década de los 80, entre 70 y 79 años, ya no son 17, sino 93 de cada 100.000 lo que lo pueden tener. Entonces tenemos una enfermedad que en la medida en que envejecemos se presenta más y se hace más severa. Es un poquitico más frecuente ver Parkinson en hombres que en mujeres. Y básicamente lo que sucede es que hay unas estructuras en el cerebro, perdón, que quedan aquí a este nivel, como en toda la mitad, que se llaman los ganglios basales, y el cerebelo, que queda por aquí abajo, queda aquí, digamos, detrás de la, casi que en la nuca, que transmiten información a través del tálamo, que es otra estructura en el cerebro, para regular la mayor parte de los movimientos. Cuando hay alteración en eso, las neuronas que liberan, que se ubican también en esta misma parte, es esto de acá, está la sustancia nigra, que liberan la dopamina, que es el neurotransmisor que va a actuar sobre todo el núcleo, sobre el putamen, para activar el movimiento. Por eso, en la enfermedad de Parkinson, lo que sucede es que hay una falla en la comunicación entre esas neuronas del putamen y finalmente lo que se disminuye es la dopamina. Por eso el medicamento que seguramente muchos de ustedes reciben, o por lo menos cuando yo estudié eso era lo que se les daba, son medicamentos relacionados con la dopamina. Se calcula que los síntomas o la enfermedad empieza a ser manifiesta más o menos cuando se ha perdido entre el 60 y el 80% de esas neuronas que actúan en ese nivel y el nivel de dopamina ha bajado de entre el 25 y el 50%. Se ha perdido la mitad de la dopamina que se produce. Por otro lado, entonces tenemos la vejiga, que digamos que uno normalmente no está muy familiar o hay gente que no está familiarizado. Por aquí arriba tendríamos los riñones. Estas mangueritas que ustedes ven acá son los ureteres, que son las mangueritas que bajan la orina de riñón a la vejiga. Aquí abajo está la vejiga y esto sería un hombre. Aquí ustedes ven la próstata, estos dos turupitos que están aquí son la próstata que rodea la uretra, que es el tubo que finalmente saca la orina, que obviamente es mucho más larga en el hombre porque tiene que atravesar toda la próstata y el pene. En la mujer básicamente tenemos la vejiga y la uretra que desemboca para afuera.
¿Qué funciones tiene la vejiga? Dos, básicamente. Almacena la orina, para que uno no esté orinando todo el tiempo, entonces ella tiene capacidad de almacenar la vejiga, en la medida, la orina, en la medida en que se va produciendo, y en su momento, cuando ya el organismo lo pida, va a vaciarse. Bueno, dos cosas importantes. Uno normalmente no es consciente de la orina. Si yo ahorita les digo cuánta orina tiene cada uno en la vejiga, de pronto ninguno estaba pensando en orina, o cuando yo empecé a hablar de orina empezaron a pensar, ¿será que yo tengo ganas o no? Pero cada uno puede más o menos decir, mire, yo tengo en la vejiga poquitica, seguramente si voy al baño no me van a salir ni dos gotas, o de pronto dicen, yo voy y me echo una orinadita decente, o habrá alguno que dice, yo estoy que me orino. ¿Sí? Entonces, todas esas sensaciones, la vejiga se las va diciendo uno, digamos que de manera inconsciente. Y, no sé si es la siguiente diapositiva, en el momento en que ya uno siente la necesidad, que las fibras del músculo se van distendiendo, uno dice, tengo que ir al baño. Pero en condiciones normales, aprendemos a controlarlo. La micción es un reflejo, por eso los niños se orinan. Ellos tienen que aprender a controlar eso. ¿Sí? Entonces, la diferencia, digamos, entre los adultos y los niños es que nosotros somos capaces de decir, tengo ganas, pero puedo aguantar un momento o un tiempo prudente para no interrumpir lo que estoy haciendo o para no salirme de la reunión, pero hay un momento en que uno ya dice, mire, de verdad tengo que ir, y ya hay una situación donde dice, hoy o me oriné aquí sentado, que es lo que puede pasar. Entonces, básicamente lo que pasa es que la vejiga no trabaja sola, la vejiga tiene que tener un reflejo, que es un reflejo a nivel de la columna sacra, de los niveles vertebrales bajos. Por eso algunos pacientes con alteraciones de paraplegia o lesiones de trauma raquimedular o no pueden orinar o quedan totalmente incontinentes, porque este arco reflejo entre la vejiga la pierde. Ese es el que tienen los niños. Ellos, la vejiga simplemente le da una señal a la médula, le dice, estoy llena, y la médula le dice, ok, desocúpese, es lo lógico. ¿Sí? Pero también tiene una comunicación entre el nivel medular, que está en el sacro, les insisto, y la corteza del cerebro. ¿Para qué? Para que la corteza del cerebro sea capaz de decirle, oiga, yo sé que usted tiene ganas de orinar, pero este no es un buen momento para orinar. Este pedazo, aunque tenga conducción nerviosa, es un pedazo que aprendemos a manejar en la medida en que maduramos. Una vez se envía la señal a la médula de que definitivamente queremos orinar, lo primero que se hace, y por eso casi siempre decimos que la micción es un fenómeno pasivo, ¿sí?, que las mujeres lo hacen muy mal, pero eso después les cuento, lo que desea hacer es relajar el esfínter. El esfínter es un musculito que está por aquí abajo en la uretra que normalmente está cerrado para que no se salga la orina. Entonces, la primera señal que le doy yo o la primera señal que van a hacer ustedes cuando le dicen al esfínter, relájese, que voy a desocuparme. Se relaja y la vejiga casi que lo que hace, sobre todo en las mujeres, por lo que tiene una uretra tan corta, es desocuparse solita. Uno puede hacer fuerza, sí, pero si yo les digo a todos, hagan fuerza para orinar, ¿qué hacemos todos? Pujamos. ¿Cierto? Entonces no hacemos fuerza con la vejiga, hacemos fuerza con el abdomen, que por estar la vejiga ahí adentro, presiona la vejiga y hace que uno orine, digamos, si uno quiere hacer el chorro más fuerte, como lo que hacen los niños jugando a veces. Pero es un fenómeno en general pasivo. Y es muy importante que se relaje el esfínter. Hay una condición que se da, sobre todo en pacientes con algunos traumatismos raquimedulares, con paraplegia o lesiones medulares, donde el esfínter hace todo lo contrario y se cierra. Es una situación peligrosísima, porque como yo se lo trato de explicar a mis pacientes, la orina para algún lado tiene que coger, y tiene dos caminos, o sale o se vuelve a los riñones. Entonces, si yo cuando voy a orinar cierro el esfínter, la orina, la vejiga hace presión, y lo que va a hacer la orina es devolverse a los riñones, y tenemos pacientes que llegan a hacer incluso falla renal por esa condición. Se iba a mencionar otra cosa y se me olvidó. Bueno, ahorita me acuerdo. Y finalmente se evacúa la vejiga. Bueno, eso es lo que pasa cuando uno orina normalmente. Pero aparece otro actor. Dijimos que el Parkinson es un poquito más frecuente en hombres que en mujeres. Y es la próstata. Las mujeres no tienen próstata. ¿Sí? La próstata, otra vez está la vejiga. Aquí viene la próstata rodeando la uretra. Y la próstata normalmente, en pacientes usualmente, después de la adolescencia, cuando se da el desarrollo, se empieza a producir testosterona, la próstata empieza a desarrollarse, más o menos hasta los 40 años, y a los 40 años a todos los hombres del universo nos empieza a crecer la próstata. Entonces, antes de eso, la próstata tiene una forma de castaña, ¿sí?, que yo le tomo el pelo a los estudiantes, que todos me dicen, tiene forma de castaña, le digo, ¿y qué es una castaña? ¿Sí? Les aseguro que todos saben, pero ahorita les hago caer en cuenta cuál es. Y pesa más o menos 18 a 20 gramos, es una cosita así de grande, más o menos. La castaña son estas nueces, que en una época se pusieron de moda y las señoras las ponían de adorno en la sala de la casa. Entonces, esto es una castaña, es muy parecida a eso, si les gustan las nueces, es eso.
¿Y para qué sirve la próstata? Pues la próstata es un órgano sexual accesorio. Todos los mamíferos lo tenemos, con algunas diferencias. Por ejemplo, chisme barato, los perros no tienen la cápsula que nosotros tenemos. Entonces a los perros también les crece la próstata, pero como no tiene la cápsula, digamos que les crece libremente y no hacen síntomas. Nosotros tenemos una cápsula que de alguna manera limita el crecimiento y hace que se den los síntomas. Produce todos estos productos, la fructosa de la cual se alimentan los espermatozoides, es la forma que los espermatozoides cogen azúcar para tener energía para poder mover su cola y llegar hasta el óvulo. Ácido cítrico, prostaglandina, zinc y esto que lo van a oír todos los hombres, que es el antígeno prostático específico, que todo el mundo cree que es que Dios lo puso ahí para que los urólogos sepamos si uno tiene cáncer o tiene algo. Pues no, si no hubiera antígeno, ninguno de nosotros estuviera aquí sentado. La función que tiene el antígeno es que el semen no se coagule. Entonces, si uno no produce antígeno, el semen cuando uno eyacula se coagularía y el espermatozoide no podría nadar hasta el óvulo. Entonces, sin próstata, ninguno de nosotros, hombre ni mujer, estaría aquí sentado. Anatómicamente le han propuesto muchas situaciones, pero la forma fácil de explicarlo, y como le digo yo a mis pacientes, es la próstata es como una naranja. Tiene una cáscara, la cápsula que les decía ahorita, y una pulpa. Esta pulpa es la que crece, y cuando crece, si yo tengo la uretra aquí en la mitad, pues la va a obstruir y no va a dejar que la orina salga. Por eso en la cirugía por crecimiento benigno, lo que hacemos mal o bien dicho es quitar esa pulpa para que este orificio quede quieto. Entonces aquí viene la uretra. Si se me crece, como en esta foto, pues este conducto va a pasar de ser muy grueso a ser muy delgadito. Plomería básica, se les va a tapar el tubo de desagüe, se les va a tapar el sifón, ¿cierto? Y otra cosa importante es que todos estos punticos azules son unos receptores que le dan el tono a la próstata. La próstata tiene fibras musculares, entonces si uno tiene un tono muscular aumentado, pues la próstata va a estar muy tensa, esto va a ser poco distendible y va a tener síntomas. Por eso uno puede, aún teniendo la próstata chiquita, tener molestias para orinar. Y ya me acordé lo que les iba a decir. La vejiga es un órgano único. ¿En qué sentido? En que la vejiga, a diferencia de una llanta, cuando yo le echo más aire a una llanta, la llanta aumenta de presión, o de cualquier otro órgano en el cuerpo, la vejiga tiene una capacidad y que es aumentar volumen sin aumentar presión. ¿Qué quiere decir eso? Que en la medida en que se llena, la presión debe seguir igual. Si no, ¿qué pasaría? Nos darían ganas de orinar. O sea, a mí cada centímetro de agua o de orina, pues que me entra en la vejiga, me empieza a aumentar la presión, pues yo empezaría a tener necesidad de ir al baño. Entonces, esa es una de las características que se pueda perder, esa distensibilidad o capacidad de la vejiga de acomodarse al aumento de volumen. Entonces, finalmente, y les decía, nosotros los urólogos nos toman el pelo porque nos dicen que nosotros somos los plomeros. Y sí, nosotros tenemos los riñones aquí arriba que me producen orina, la vejiga aquí abajo que me la acumula, y por aquí atrás, hombres y mujeres, tenemos la uretra. La próstata, digamos que estaría en la válvula alrededor. Entonces, si pasa cualquier cosa que tape la uretra o la vejiga, la próstata se nos va a tapar la vejiga y, como les dije, para algún lado va a coger la orina, que seguramente es devolverse hacia los riñones, como si les tapara un sifón o se les tapara la taza del baño. Les decía que a todos los hombres nos crece la próstata. Y, básicamente, si miramos estos, a los 20 años, más o menos la próstata, el crecimiento prostático, estos son estudios de autopsia, 0 pacientes tenían la próstata grande, pero a los 90, entre el 90 y 100 tienen la próstata grande. O sea, a todos nos crece. Lo curioso es que no a todos nos dan síntomas. Aquí miran, ya no estamos hablando de 100, sino que hacia los 90 años, más o menos entre el 20 o 30% de los pacientes tienen síntomas. Entonces, a todos nos crece, no a todos nos da molestia para orinar. Pero entonces, si empezamos como a unir toda esta carreta que le estoy diciendo, ¿qué tenemos que tener en común? La enfermedad de Parkinson afecta al sistema nervioso, ¿cierto? ¿Cierto? Que a su vez controla la forma en que orinamos. Necesitamos un sistema nervioso íntegro para orinar bien. Y además, la enfermedad de Parkinson es más frecuente en personas mayores y empeora con la edad, igual que el crecimiento prostático y los síntomas urinarios. En las mujeres no pasa tanto, porque no tienen próstata, pero sí, después de la menopausia, se dan muchos cambios, sobre todo en la vagina y en la mucosa de la vagina, que puede traducirse en sensación de resequedad, que es lo más obvio, pero también les puede dar problemas como incontinencia y algunos otros molestias para orinar. Entonces, si juntamos esas dos cosas, que es una enfermedad del envejecimiento o que se empeora en el envejecimiento, que tenemos un control neurológico, lo que vamos a tener muy claro, lo que tienen que saber y es el motivo de que estemos aquí, es que un paciente con enfermedad de Parkinson seguramente va a tener síntomas urinarios, siendo los predominantes los motores,
pero va a tener síntomas que llamamos autonómicos del sistema nervioso autonómico, que le va a dar molestias para orinar. Entonces, ¿qué tenemos en común nuevamente? Tanto en enfermedad avanzada como cosas típicas de la enfermedad, alteraciones cognitivas, problemas de memoria, problemas de ánimo, de depresión, alteraciones en el sueño, dolores musculares y dolores articulares. Eso es normal siempre en la medida en que nos envejecemos. Típicos de la enfermedad de Parkinson, falta de expresividad facial, aumento en la salivación, rigidez muscular, temblor en las actividades, los movimientos se hacen lentos, se pierde el equilibrio, hay alteración en algunos reflejos de postura, algunos mecanismos de defensa que tiene uno, digamos que sistemáticamente si se va a caer, uno no tiene que pensar, sino que uno de una vez pone las manos para pegar, o se va a pegar en la cara, ese tipo de reflejos se pueden ir alterando y van a tener también alteraciones en la marcha. Y a eso le sumo, porque también hay veces se me olvida, parte de las cosas que pasan o de lo que nosotros hacemos como urólogos es mirar cuál es la causa de la incontinencia, que es uno de los síntomas que ya les voy a mencionar. Hay veces yo les digo, si el paciente tiene limitación para mover, de pronto no es que tenga una incontinencia, sino que no está lo suficientemente ágil para pararse e ir al baño. Si a mí me cuesta mucho trabajo o tengo una alteración en marcha ir de aquí hasta el otro lado del salón, de pronto lo que pasa es que no alcanzo a llegar porque no me puedo mover rápido, no porque la vejiga esté dañada. Entonces, parte del trabajo que hacemos nosotros es mirar eso, si es realmente un problema de la vejiga o más un problema por el trastorno motor que tiene la enfermedad de Parkinson. Manifestaciones no motoras son la minoría, la mayoría son motoras, como ustedes los mencionamos, y también hay trastornos sensitivos, básicamente dolor y otra frialdad del cuerpo, otras alteraciones. Bueno, ¿qué pasa si hablamos específicamente de los síntomas urinarios en la enfermedad de Parkinson? Fíjense lo frecuentes que son. Aparecen en el 27 a 85% de los pacientes. Casi que podríamos decir que la mayoría de los pacientes en algún momento van a tener algún síntoma urinario. ¿Qué va a pasar eso? Va a tener un impacto negativo en la calidad de vida. Uno normalmente no valora lo que tiene y no se da cuenta, ¿sí? Pero si ustedes cada 5 minutos les tuviera que tocar ahorita estar parándose yendo al baño, ¿sí? O si ustedes se van a cine y cada 10 minutos les toca pararse ir al baño porque saben que se orinan, seguramente se van a dar cuenta. Y si desgraciadamente les da incontinencia, pues peor, ¿sí? Y si la esposa no tiene nada y está al lado acostado del señor con Parkinson o con síntomas urinarios, el señor se levanta toda la noche a orinar, pues ella tampoco duerme. Entonces, no solo tiene un impacto en el paciente, sino también en su cuidador o en su familiar o en la persona que convive con él. Se asocia a caídas, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si uno tiene incontinencia, no se quiere orinar, ¿sí? Y si yo trato de pararme rápido para ir al baño, pero sé que tengo una rigidez, sé que tengo un trastorno de la marcha, es probable que me caiga, ¿sí? O si me da urgencia en el baño y me toca salir disparado y no lo puedo hacer por mi enfermedad, es probable que me caiga. Y a su vez, el tener caídas, el tener estos problemas, pues, ¿en qué se asocia más? En que el paciente tenga que estar hospitalizado, tenga que consultar a la clínica. Y eso, pues, lo saca de su cotidianidad. Bueno, entonces eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el paciente, sobre todo si empieza a tener problemas de incontinencia, todo lo que va a hacer, es en todos los detalles va a ver es dónde hay un baño. Y los pacientes se lo dicen a uno. Yo llego a un sitio y lo primero que hago es ver dónde está el baño para no tener que estar corriendo después de un lado a otro. Y el recorrido desde donde están hasta el baño les parece un recorrido absolutamente interminable. Bueno, hablamos entonces ya, esto es en general, los síntomas del tracto urinario inferior los dividimos en 2, hay veces en 3, ¿sí? Otra vez, ¿cómo lo hacemos? Pues, ¿para qué sirve la vejiga? Para 2 cosas, para almacenar y para orinar, ¿sí? Quizás los más fáciles de entender o la forma más fácil de pensarlo es ¿qué pasa cuando yo voy a orinar? Entonces, si yo voy a orinar y tengo el tubo tapado, ¿cómo va a estar el chorro? Delgadito, ¿sí? Entonces el tubo ya no es grueso, es más delgadito, el chorro va a ser más delgadito. Seguramente eso es un flujo pobre, un flujo corto. Seguramente me va a tocar hacer fuerza para poder orinar, me va a tocar vencer ese tubo delgadito, me va a tocar pujar, ¿cierto? Seguramente me va a tocar esperar un poquito para que salga el chorro. Entonces el paciente le dice, no, oiga, yo me paro, me saco el pene, y como que me toca esperar un ratico, se llama vacilar, que es dudar, o sea, es una demora al inicio de la micción. Seguramente no va a ser constante, porque como hace fuerza, hay un momento en que se cansa, para y vuelve a arranca, y hace un chorro intermitente, y hay veces al final queda un poquito de goteo. Bueno, ¿y qué pasa? Si no evacué del todo la vejiga, pues seguramente me quedó orina por dentro, y si me quedó orina por dentro, ¿qué va a pasar? Se me va a llenar más rápido, lo cual se traduce en que me va a tener que ir más frecuentemente al baño, tanto en el día por la noche, entonces le va a dar frecuencia o nicturia, que es orinar por la noche.
Y si no la he evacuado, otra vez les vuelvo al ejemplo, si mi vejiga no me ha avisado a mí que está llena, ¿sí? Ahorita, como les digo, ustedes piensan, ah, tengo 10 centímetros, ¿no? Me queda una cantidad de tiempo para orinar, pero si yo he perdido esas señales porque no las he ocupado del todo, solamente cuando ella me avisa que tengo que orinar, me va a tocar salir disparado. Entonces eso les da urgencia, les dan ganas y va a tocar salir rápido, y eventualmente, no siempre pasa, esa urgencia se puede acompañar de incontinencia. Entonces, esos son los síntomas de almacenamiento o los síntomas cuando vamos a orinar. Entonces ahí se los tengo un poquito más gráficamente. Entonces este es el chorro de uno cuando tiene 15 años, el mío está como entre estos dos, y los, después entonces son goticas ahí. Bueno, el de Guillermo después les averiguo cómo está. Bueno, sensación de que no vacíe del todo, pues si está tapado y me toca hacer, pues es probable que yo sienta, diga, mire, yo orino y siento que no boté todo, me queda orina por dentro. Dificultad para poder evacuar del todo, requiriendo hacer fuerza para poder iniciar la orina, lo cual se traduce en memoria. Demora o levantarse en las noches, esto es de las cosas que más impacta la calidad de vida, porque tener un chorro delgadito, pues normalmente uno se da mañas o se sientan para orinar o se hacen presión, alguna cosa, pero que le interrumpa a uno el sueño, más cuando ya les mencioné que por la edad tiende a haber trastornos en el sueño, pues se vuelve algo insoportable. La nicturia es de los síntomas que los pacientes más se quejan. Necesidad de orinar con frecuencia, tener que salir corriendo para ir al baño, ¿sí? Y eventualmente la situación que para todos resulta más vergonzosa y más incómoda, que es tener un accidente como orinarse, o estar uno oliendo orina todo el tiempo, que es lo que muchos pacientes dicen, es que yo huelo orina, pues estoy orinado todo el tiempo, y la gente se da cuenta, eso es muy incómodo, impacta la calidad de vida. En la enfermedad de Parkinson como tal, predominan esos síntomas de almacenamiento. O sea, los más importantes, un 86%, se los mencioné, nicturia es el que más da, frecuencia hasta en el 70%, urgencia casi que en el 70%, incontinencia no tan frecuente, pero digamos que casi a la mitad, y los síntomas de evacuación sí son mucho menores, salvo por su asociación con la edad en pacientes de sexo masculino. También hay algunos estudios que dicen que cuanto más severos sean estos síntomas, se podría estar pensando que la enfermedad está en una etapa más avanzada o más severa. Lo que nos queda difícil determinar es si eso sucede realmente solo por la enfermedad o también por el envejecimiento, cuando es mucho más frecuente que haya ese tipo de síntomas. ¿Afectan la calidad de vida? ¿Por qué? Porque muchas veces se asocian con ausencia laboral, si uno está trabajando todavía, con disminución de productividad. ¿Y en qué se traduce en eso? Que si mi trabajador no va, pues yo lo he hecho. Entonces eso termina en desempleo. Los limita para actividades físicas. Entonces si yo no puedo hacer ejercicio o no puedo hacer esfuerzos porque me mojo, pues seguramente voy a también a limitar. Y ustedes saben que gran parte de la terapia, entiendo que hay muchas cosas de baile en Parkinson que ayudan a mejorar un poquito la rigidez. Desde el punto de vista psicológico, súmenle que ya mencionamos que en la edad y en el Parkinson es más frecuente que hagan depresión, pues imagínense uno estar, decir, mire, es que yo huelo a demonio y nadie quiere estar conmigo y mi esposa ya no me acompaña porque entonces me toca orinar todo el tiempo, o no me puedo ir de aquí a Tunja, a mi casa, porque entonces me toca parar 20 veces a orinar. Entonces empiezan a tener además miedo de ser una carga para su cuidador y miedo para él mismo, entonces les empeora un poquito la depresión. Desde el punto de vista sexual también pasa en las mujeres con alguna frecuencia que tienen lo que llamamos climacturia, que es escapes de orina con el orgasmo o escapes de orina al momento de la relación sexual, y pues hartísimo uno orinar a la pareja no va a ser para nada chévere. Desde el punto de vista doméstico, ¿sí? A nosotros nos toman el pelo por la escena del presidente Santos cuando estaba dando su discurso y se orina, ¿sí? Lo primero que uno diría, yo no conozco el caso de él porque eso es, obviamente es ultra secreto, él seguramente no está incontinente, ¿sí? Porque bobo no es. Si estuviera incontinente, se pone un pantalón azul oscuro o un pantalón negro, ¿sí? Entonces la gente incluso termina cambiando su ropa porque si se pone un pantalón beige, como le pasó a él, pues va a ser absolutamente evidente la orinada. Entonces la gente prende a hacerle trampita, se pone un pantalón negro que si se moja, pues no va a cambiar. Entonces terminan cambiando hasta el ropero, entonces otra vez vaya para la hacienda a comprar ropa. Bueno, y desde el punto de vista social, pues obviamente eso limita la interacción con los demás, por el olor, por la cama, eso. Pero sobre todo yo creo que va a tener un impacto muy importante desde el punto de vista emocional, porque si uno está orinado, pues sí le va a dar vergüenza, le va a dar miedo ir a muchos sitios, va a sentirse frustrado de no poder hacer lo que le gusta. Obviamente uno termina diciendo rabia, ¿por qué me dio esto? Y empieza a tener todo el ciclo de la elaboración del duelo. Y finalmente pues va a perder uno su autoestima, que es una de las cosas más importantes y más peligrosas. Entonces, ¿qué preguntamos normalmente? Porque la idea de esto no es decirles, venga y les doy la receta mágica que van a tener. Hay estrategias que uno puede hacer para tratar de disminuir las cosas. Entonces, ¿qué les pregunto yo a mis pacientes? ¿Qué tanto líquido toman? ¿Sí?
Todo el mundo, cuando yo le digo, ¿usted cómo orina? Ah, no, doctor, es que yo tomo mucho agua. Le digo, yo no le estoy preguntando eso, le estoy preguntando cómo orina. Es que no hay una respuesta buena de cuántas veces orino yo en el día, cuántas veces hago popó. Una orina, pues, según la cantidad de líquido que tome. Evidentemente, cuanto más líquido que tome, pues más va a orinar. Pero hay líquidos en particular, y ahorita que entré le iba a decir a Guillermo, los vi allá todos tomando tinto. Todo lo que tiene cafeína aumenta la frecuencia para orinar. Entonces todo el mundo me dice, ¿es malo? No, no es malo. Pues salvo que usted tenga gastritis o alguna cosa y le dé gastritis. Pero los cafeinados, el té verde, por ejemplo, la Coca-Cola, la Pepsi-Cola que tienen cafeína, el efecto que tiene la cafeína médicamente sobre el riñón es aumentar la producción de orina. Entonces si yo estoy desesperado porque tengo mucha orinadera y tomo tinto café, o como le digo yo a mis pacientes, si usted me dice, tomo cerveza, orina mucho, hay una medicamento muy bueno que le puedo dar, se llama no tome cerveza. ¿Sí? Pasa exactamente lo mismo, tanto con la cerveza como con todos los cafeinados, aumenta la producción de orina. Entonces, ¿qué debemos decirle al paciente? Controle un poquito la ingesta de líquidos, trate de no tomar tanto, ¿sí? Yo no le restringo líquidos en general, ¿por qué? Porque el líquido es necesario para vivir, es que casi que el 70-80% de nuestro cuerpo es líquido. Si uno no toma agua, va a empezar a tener riesgo de tener cálculos, de tener otro, de deshidratarse, de otra cantidad de cosas. Entonces, hay que tomar líquido, pero de pronto una estrategia es empezar a cambiar los líquidos. Entonces, no tome té, tómese café o té verde, tómese una infusión, no tome Coca-Cola, tome colombiana, qué sé yo, ir cambiando los cafeinados. ¿Sí? Tarde o temprano, siempre llego a esto que me encanta regañar a las señoras para vengarme lo que me pasa en la casa. A las mujeres en particular, ¿cuántas veces orinan en el día? ¿Sí? Yo tengo hermanas, entonces hablo con conocimiento de causa. Mis hermanas no podían orinar sino en el baño de la princesa Diana. ¿Sí? A mí me tocaba en la llanta. Yo iba en el carro y párese, orina ahí, mijo, porque usted sí puede, usted niña, aguántese. Entonces, a las mujeres, las mamás, entonces siempre que van a consultar con la mamá, yo regaño a la mamá, les enseñan a orinar mal. Les enseñan a aguantarse. ¿Sí? Otro ejemplo tonto. O sea, a mí llega un paciente y me dice, doctor, cuando no como, me da gastritis. ¿Le doy una pepa para la gastritis? Le digo, coma. ¿Sí? Cuando usted le está dando hambre es porque su cuerpo le está pidiendo hambre. Cuando usted le dan ganas de orinar es porque su cuerpo le está pidiendo que orine. Si usted empieza a aguantarse demasiado, pues lo que va a hacer, y uno termina educando a la vejiga. Ya les dije que la orinada es aprendida. Tiene un reflejo, pero es aprendido. Entonces, si ustedes enseñan a orinar, a aguantarse, que es lo que normalmente pasa cuando le llegan pacientes que orinan solo en su baño. ¿Sí? Entonces, yo orino solo en mi baño por la mañana y duro 24 horas sin orinar, pues la vejiga va a estar llena todo el tiempo. Pues todo se le sale, porque es que está que se estalla la pobre señora. ¿Sí? Entonces, hay que preguntarle cuántas veces orina, y yo las pongo muchas veces a orinar cada 2 horas, así no tengan ganas. Obviamente en un ambiente controlado. ¿Qué es que me dieron ganas de orinar en el Andino? En el Andino hay baño. Pues ahora explotan, pero tengo que tener cuidado con eso. Pero, ¿sí? En los centros comerciales hay baños y normalmente están discretamente limpios. Y cuando están puercos es porque no sentaron para orinar. ¿Sí? Y tercero, les digo, se sientan para orinar. Ya les dije, la micción es un fenómeno pasivo, no activo. Entonces, si ustedes se ponen a imaginar, y me voy a correr un poquito para acá, y esto no lo pueden subir a la red, cuando las mujeres están entonces así, una mano aquí, la otra por acá, piernas duras, nalgas duras, todo el piso pélvico está súper tenso. Por más que relajen el esfínter, no les va a salir toda la orina. ¿Sí? Y la otra, bájense los calzones. Entonces, a mí me miran raro, yo digo, ¿hasta dónde se bajan los calzones? No, normal. Digo, ¿cuál es la parte normal de su cuerpo? Yo no conozco la parte normal. Entonces empiezan, no, hasta aquí o hasta aquí. Si ustedes no se bajan la ropa interior hasta el tobillo, las mujeres normalmente orinan así. ¿Cierto? Y orinan por allá. Entonces, ¿cómo hacen? Entonces hay que bajárselo hasta el tobillo para que separen bien las piernas y ayuden a evacuar. Entonces eso ayuda. Y además, si no las enseñaron a hacer chichi donde les dan ganas, pues hacer popo menos, porque es que eso huele terrible. Pues claro, a todos nos huele terrible. Entonces a uno le dan ganas de hacer popo, pues uno va al baño y hace popo. Entonces empiezan a hacer estreñimiento, empiezan a hacer disfunción del piso pélvico, entonces empiezan a hacer estreñimiento, empiezan a hacer molestias o dificultad o molestia para orinar y empiezan a darle cistitis y asunto resuelto. Ahí ya tienen la solución para las cistitis a las que les dé orinen juiciosas. Bueno, entonces todo eso se lo preguntamos al paciente porque eso nos puede orientar. Y no siempre necesitamos hacer exámenes. Hay veces toca hacer tonterías como decirle, mire, haga un diario miccional. Un diario miccional es una hojita donde yo simplemente le digo, ponga las horas del día, o puede ser una hoja más fácil, le digo, usted me va a tonar, me va a notar todo lo que toma y todo lo que orina. Tiene una cosa harta, es que le toca uno andar midiendo cuánto orina, ¿sí? Porque aquí me van a decir, mire, por ejemplo, yo pongo aquí, mire, oriné 300, tipo de líquido, a las 8 me tomé una taza, que son 250 cc más o menos, de café.
Y yo al final del día sumo, y eso me sirve para diagnosticar muchas cosas, porque hay otras enfermedades, no necesariamente Parkinson, que pueden producir esas molestias. Entonces uno tiene estrategias, no me acuerdo si se las puso, por ejemplo, hay pacientes que orinan por la noche por condiciones que llaman poliuria nocturna, que es que más del 33% del volumen, más de una tercera parte de lo que orinan, lo producen en la noche. Y eso se asocia con otras enfermedades, por ejemplo, problemas del corazón. Recuerden que parte de lo que hace el corazón es ayudar a manejar el líquido. Si el corazón no es eficiente para botar el líquido, empieza a acumular el líquido, por eso se les hincha en las piernas o se les hincha el pulmón. Y uno puede con esto decir, mire, su problema no es el Parkinson, su problema no es la próstata, su problema de pronto es un tema del corazón o un tema de la función del riñón u otras enfermedades que se llama una diabetes insípida. O se puede dar uno cuenta que el paciente tiene lo que llamamos polidipsia, que es que toma mucho líquido. Y, por ejemplo, una manifestación temprana de la diabetes es la polidipsia. Cuando uno ve a una persona que empieza a tomar y tomar y tomar, tomar líquido y a comer, hay que hacerle una glicemia porque de pronto es un síntoma inicial de diabetes. Entonces uno puede identificar con el diario miccional una cantidad de situaciones que de pronto dicen, miren, no tiene nada que ver con el Parkinson, con otras cosas, o tengo que mandarlo a otro especialista, o tengo que empezar a ver otras cosas de su conducta. Tiene un problema. ¿Ustedes saben qué es el efecto Hawthorne? ¿Alguna vez oyeron eso? ¿Algún industrial ahí por acá? Resulta que en una fábrica por allá en Estados Unidos, un señor que creo que era apellido Hawthorne, vio que sus trabajadores, mientras él estaba en la fábrica, trabajaban mucho. El tipo salía y la productividad se venía abajo. Entonces, en la fábrica había como un segundo piso y ellos sabían que el señor estaba allá porque tenía las luces de la oficina prendida. Entonces el tipo dijo, no voy a hacer esta perrada, y les dejó la luz de la oficina prendida. Y misteriosamente, mientras los trabajadores asumieron que él estaba allá, la productividad aumentó. Es el efecto de sentirse vigilado, o el efecto Hawthorne, se conoce eso. Entonces esto tiene una trampa. Cuando yo sé que me están midiendo, o que yo mismo me estoy midiendo y me toca recolectar eso, de pronto soy más selectivo en el líquido que tomo, soy más selectivo. Entonces no es 100% efectivo, pero nos ayuda mucho. Ese era otro chisme ahí interesante. Bueno, segundo, ¿qué hacemos ante el paciente que tiene síntomas del tracto urinario? Le hicimos el diario miccional, que es una cosa que no cuesta absolutamente nada, simplemente no lo hace en la casa. La mayoría de las guías dicen, por lo menos, pídale un examen de orina. No necesitamos más. Un examen de orina creo que en el post vale 3,000 pesos. Un examen de orina para dos cosas. Uno, descartar infección, porque las infecciones de orina pueden dar orinadera, tanto en el día como en la noche, pueden dar urgencia, pueden dar incontinencia de urgencia, o ver que el paciente no tenga sangre. Porque si hay sangre en la orina, que no siempre es evidente al ojo, digamos que si uno orina sangre, pues salga a correr porque tiene alguna cosa y nos toca chequearlo, puede ser una cistitis simplemente, pero puede tener un tumor en el riñón. Pero también al microscopio puede haber sangre que uno no alcanza a ver, pero que en el microscopio sí se ve. Y la sangre en la orina, aunque puede darse por muchas causas benignas, también para nosotros es un signo de que podría haber un tumor. Entonces, por ejemplo, si uno tiene un cálculo entre la vejiga o un tumor en la vejiga, ¿qué va a tratar de hacer? Sacarlo. Entonces empiezan a tener los mismos síntomas. Entonces, con hacer un examen de orina, yo digo, mire, no tiene sangre, podemos estar relativamente tranquilos de que no hay nada, no tiene una infección, ahí sí puede ser su enfermedad explicada o sus síntomas explicados por el Parkinson o por la próstata, sobre todo en hombres, o por una deficiencia de estrógeno en las mujeres. ¿Qué cosas hacemos adicionalmente? Esta se ve muy mal, pero hay cuestionarios tanto para incontinencia como para síntomas del tracto urinario. Este se llama, el nombre está mal, se llama Índice Internacional de Síntomas Prostáticos, pero si yo le pongo a cualquiera de ustedes, niñas, a llenarlo, seguramente van a puntuar positivo, porque es un cuestionario más de hábito urinario. ¿Y qué pregunta? Los síntomas que ya dijimos que tenían, pero les dice, mire, eso no me pasa nunca, menos de una vez, en la mitad de las orinadas me pasa eso, bueno, y uno lo va, es un cuestionario de autoaplicación, el paciente lo coja y todos los que han ido a clínicas urológicas, que por ahí veo un par, les han puesto a llenar esto, para que el paciente cuente. ¿Sí? Entre otras, no puede ser la próstata, que le dicen, ¿cuántas veces orina usted por la noche? ¿Sí? De pronto para una mujer dice dos y ay, no tiene próstata, no, es un cuestionario de síntomas urinarios. Y la última pregunta, esto se puntúa de 0, si tomamos todo eso 0, a 35, 7 por 5, 35. Y eso nos permite ver, uno, la severidad de los síntomas. Entonces, si yo puntúo entre 0 y 7, son síntomas leves, entre 8 y 18, síntomas moderados, más de 19, síntomas severos. Pero para nosotros la pregunta más importante, ¿sí? Porque yo siempre les digo a mis estudiantes, si su novio es feo, eso es su problema, no me tiene que gustar a mí. Usted puede puntuar aquí 35, pero usted puede estar contento. Esta última pregunta dice, si usted tuviera que orinar el resto de la vida como le está haciendo ahorita, ¿cómo se sentiría?
encantado, muy satisfecho, más bien satisfecho, me daría lo mismo. Regulimbis, mal, muy mal, ¿sí? Entonces, hay personas que tienen 7, pero dicen, mire, muy mal, estoy orinando muy mal. ¿Qué quiere decir eso? Necesito ayudarlo, ¿sí? O hay personas que tienen 35 y dicen, mire, yo me siento perfecto, a mí no me importa levantarme 5 veces por la noche a orinar, me da exactamente lo mismo. Entonces, a ese, pues no lo va a decir, no se haga nada, pero dice, mire, mientras a usted no le afecte, pues no hay que hacer nada, pero esto podría tener consecuencias graves para su salud y hay que tener cuidado. Entonces, sirve para determinar la severidad de los síntomas y la afectación de la calidad de vida. Y así como ese, tenemos cuestionarios para incontinencia, para otra cantidad de cosas. Entonces, si el paciente tiene síntomas del tracto urinario y no hay infección, no hay sangrado, uno puede decir que el paciente ya tiene una vejiga hiperactiva o puede decir que tiene síntomas obstructivos o de evacuación por el crecimiento prostático. Entonces, ya en este momento tenemos uno de los dos diagnósticos que son, como les dije, hasta en el 80% de los pacientes con Parkinson, hasta en el 40% de los pacientes con Parkinson. Y una vez tienen el diagnóstico, vamos a hacer tratamiento. Pero otra vez, no vine aquí a darles pepas, vine a decirles qué podemos hacer de tratamiento. Lo primero, terapia conductual, reentrenar la vejiga. Valor de eso, 0 pesos. Señor o señora, orine cada 2 horas. Señora, siéntese para orinar. Señora, bájese la ropa interior. Señora, relájese para orinar. Haga todo esto. Bueno, 2, manejemos líquidos. ¿Qué está tomando? Venga, miramos cómo lo podemos optimizar para que sean líquidos que probablemente no le afecten la molestia. Y uno puede hacer, y en clínicas urológicas también lo tenemos, una rehabilitación de los músculos pélvicos. ¿Para qué sirve eso? Si yo ahorita a todos ustedes les digo, aprieten allá abajo, todo el mundo va a hacer algo diferente. Uno aprieta como todo por allá, hay unos que pujan. Entonces, en la terapia piso pélvico les hacen algunos ejercicios para que aprendan a conocer sus músculos. Entonces, lo que se hace es con electricidad, yo le digo apriete, pero le estoy midiendo con electricidad, pero es que toda la actividad muscular es una actividad eléctrica. Le digo apriete, pero le estoy mostrando en un computador que apretó, hasta que logro que de verdad apriete lo que yo quiero, que son los músculos de la pelvis. Entonces, esa es la terapia inicial. Darles consejería de cómo están orinando, darles consejería de líquidos y eventualmente mandarlos a una fisioterapia para rehabilitar el piso de la pelvis. 1, les insisto, disminuir ingesta de cafeína. 2, modificar ingesta de líquidos. Por ejemplo, si les molesta mucho la orinadera, yo le digo, no le digo no tome líquidos, pero le digo restrinja un poquito de la ingesta de líquidos al final del día. ¿Sí? De pronto con la cena no se tome el vaso de agua y el jugo, sino tómese un juguito o una infusión, algo suave. Y en las mujeres, sobre todo, si son obesas, si tienen índice de masa corporal, que es la relación entre el peso y la talla mayor a 30, recomendamos que bajen de peso. Recomendación que es muy difícil, pero pues hay que tratar de incentivar la baja de peso porque también se ha demostrado que mejora eso. Bueno, esto yo no sé qué pasó. Bueno. Y ya si definitivamente con eso no mejora, pues también tenemos opciones de medicamentos. Les digo simplemente el grupo genérico, se llaman antimuscarínicos o anticolinérgicos, y lo que hacen es disminuir la presión en la vejiga, si se está dando, que normalmente pasa, aumentan la capacidad de que se distienda, aumentan el volumen que puede orinar y disminuyen esas contracciones no inhibidas, esa contracción que hace la vejiga para sacar la orina. Entonces hay medicamentos que sirven. Entonces, ¿qué tenemos que discutir con ustedes antes de empezar el medicamento? Porque la gente cree que es que uno le encanta dar medicamentos. No, uno los da cuando se necesitan, pero hay que tener en cuenta varias cosas. 1, ¿qué tan probable es que sea el éxito? ¿Sí? Depende de la severidad de los síntomas, depende del paciente, depende de lo juicioso que sea con las otras recomendaciones. Pero también los medicamentos tienen efectos adversos. Y estos en particular tienen 2. La sensación de boca seca y el estreñimiento. Y ya hemos dicho que es que los pacientes les puede dar estreñimiento. Entonces, si es algo que le empeora el estreñimiento, pues normalmente trato de escoger la droga que menos lo dé, pero en general es un efecto de grupo y todos lo van a tener, ¿sí? Y hay que advertirles, cuando empezamos medicamentos, que no siempre van a ver el efecto inmediato. A los colombianos nos gusta que todo sea ya. Pues no, no todo es ya. Hay medicamentos que requieren tomarlos un tiempo para empezar a ver su efecto. ¿Qué pasa? Y esto creo que se lo traigo en 2 diapositivas. ¿Por qué? Porque tanto los medicamentos estos como la enfermedad y el envejecimiento pueden dar estreñimiento. Entonces, ¿qué estrategias tenemos? Porque no, entonces, ¿le damos la pepa también para estreñimiento? No. Hay estrategias que podemos hacer muy tranquilas. Tratar de caminar 15 a 20 minutos al día.
todos los pacientes que están postrados, que están en cama, que están por el mismo, tienden a hacer estreñimiento porque parte de lo que uno necesita para que el intestino se mueva es también moverse uno. Entonces les decimos, si para tratar de evitar el estreñimiento, empieza a caminar o a tener un poquito de actividad física diaria. Bueno, aumente la ingesta de líquidos, contradictorio porque le estamos diciendo resiste, pero pues entre dos males el menor. Entonces le aumentamos un poquito casi que hasta 1.5 litros la ingesta de líquidos, insisto, no cafeinados, lo mandamos a comer fibra, frutas, pitaya, papaya, granadilla, salvado de trigo, todo lo que toman para ese tipo de la cosa, y los ponemos a que hagan un hábito para orinar. ¿Sí? Si hay alguno aquí que tenga estreñimiento, ustedes saben que si en el momento en que les dieron ganas, porque estaban en el andino donde fueron, no fueron a hacer popó, esa ya se perdió. ¿Sí? Esa es hasta el que otra vez buenamente quiera querer. Uno no puede disminuirla, uno no puede reprimir el deseo de hacer popó porque casi que lo pierde. ¿Sí? Entonces lo que tratamos es de que hagan hábitos. Entonces, por ejemplo, 5 a 10 minutos después de las comidas y sobre todo el desayuno, que es una, ¿por qué? Porque es un momento tranquilo donde normalmente uno usualmente desayuna en la casa, donde no importa hacer popó, donde normalmente ha comido fruta, pues trate de habituarse a eso, y eso es muy de hábito. Si uno enseña al cuerpo a hacer popó en ese momento, normalmente es más fácil que el paciente lo vaya haciendo. Bueno, para la boca seca, ¿qué buscamos? Los dulcecitos de los niños son fantásticos. Entonces, esos dulces ácidos lo que le estimulan a uno es a producir babas, que es lo que se debe hacer. Entonces, los estuvimos, sí los toleran a comer ácidos, a masticar chicle, que es una costumbre no muy chévere, pero cuando uno mastica chicle, el reflejo de la masticación lo pone a producir más babas. Entonces, le producimos chicle. ¿Por qué le pongo ahí sin azúcar? Porque también la diabetes es frecuente. Entonces, no, doctor, es que a mí el médico me dijo, sí, pues hay chicle sin azúcar, puede masticar chicles. Bueno, ponerlos a masticar, ¿sí? No darles como con papillas y esas cosas, porque nuevamente el hecho de masticar, el cerebro entiende, acuérdense que uno, la digestión empieza con las babas tienen amilasa y ayudan a digerir algo de los carbohidratos. Entonces, cuando yo estoy masticando, el cerebro lo que está diciendo es, oiga, este está, tenemos que prepararlo para digerir, produzca más babas para que haya más amilasa y todo este tipo de cosas. Consumo de agua no ayuda mucho porque el agua, el problema es que uno no produce babas. Entonces uno toma agua, claro, la mojó, pero ahí mismo se la pasa, vuelve la resequedad. Y si estamos hablando de que orina mucho, entonces pues en esa idea tampoco. Y evitar en general el consumo de alcohol y frutas secas o nueces, maní, estas cosas secas porque le va a empeorar la molestia. Bueno, si ya con todo esto no mejoró, ahí yo sí pensaría en hacer estudios invasivos, que de pronto alguna vez algunos de ustedes se lo han hecho, que es una urodinamia. ¿Sí? ¿La urodinamia es terrible? No. ¿Es chévere? Para nada. ¿Por qué? Porque le tocó además orinar enfrente un poco de gente. ¿Sí? Entonces la urodinamia normalmente es un estudio funcional, es invasivo porque toca poner sondas, sin embargo es el mejor estudio que tenemos para saber qué es lo que está pasando con la vejiga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo le digo orine en el vasito, que es la fase inicial, ¿sí? Pues yo no sé si orinó mal porque tiene un problema en la uretra, en la próstata o en la vejiga. ¿Sí? Si la vejiga es débil, va a tener el mismo efecto que si la próstata está crecida. Entonces, ya con la sonda, ¿para qué son las sondas? Por si alguno le han hecho, las sondas son para medir presión. Entonces, si yo tengo una sonda dentro de la vejiga que me dice presión y una cosa abajo que me mide la fuerza, cuando la vejiga se contrae, a mí me va a decir, mire, la vejiga se contrajo, pero abajo no salió fuerza. ¿Qué tiene? Está tapado por el camino, la próstata normalmente. O de pronto me dice, mire, la vejiga no hizo ni el intento. ¿Sí? Entonces ahí yo digo, el problema no es próstata, no está tapado, sino tiene un problema como tal en la vejiga. Entonces eventualmente le vamos a hacer una urodinamia, sobre todo en casos refractarios al tratamiento. Esto es un trazado, esto se llama una video urodinamia, donde además del trazado hacemos radiografías para ir mirando, y el trazado lo que les da es más o menos algo así, que pues eso es muy complejo y no importa. Pero aquí, por ejemplo, les muestro este. Esta partecita azul es el esfínter. Hasta aquí el paciente le estaban llenando la vejiga con agua. De aquí para adelante orina. Entonces, ¿qué pasa? El esfínter está todo el tiempo contraído. Cuando va a orinar, se relaja y deja de tener actividad eléctrica. Entonces, toda esa información nos la va a ver qué está pasando. Ya si eso no pasó, pasamos a tratamientos invasivos. O sea, tenemos que destaparlo. Tenemos que destapar al paciente. Entonces, si por ejemplo es por próstata, básicamente, otra vez volvemos al ejemplo de la naranja, la cáscara, la pulpa. Lo que hacemos es quitar la pulpa. Va uno haciendo cortecitos hasta que deja esto otra vez amplio. ¿Para qué? Para que el conducto sea más amplio y el paciente pueda orinar. Vamos a ver si este video corre. Esto es un clipcito muy corto de una resección de próstata, pero creo que no va a correr. No corrió. Este era un láser, me imagino que tampoco. Bueno, no corremos. No corrió. Entonces, al paciente,
con próstata, le podemos eventualmente operar la próstata, o si el problema es que la vejiga se contrae sin que le dé la orden, lo que da urgencia, incontinencia, le podemos poner el botox que se ponen las señoras en la cara, uno puede poner botox también para que la vejiga no se contraiga, pero eso ya estamos hablando de tratamientos mucho más avanzados. Bueno, ya para terminar les quiero hablar otras dos cosas muy rápidamente que pueden verse en los pacientes con Parkinson, pero que también nos afectan a nosotros por la vecindad de los órganos, que es el estreñimiento. El estreñimiento básicamente hablamos cuando hay menos de 3 deposiciones por semana. Y digamos que el control es uno mismo, si uno toda la vida ha hecho popó cada 2 días, pues eso es normal. Pues si ya empieza menos de 3 a la semana puede ser anormal. Eso se da en el 80% de las personas con Parkinson. Dificultad para evacuar, o sea, ya que cuando les dan ganas les cuesta trabajo, todo eso se da hasta en el 70%, es altísimo, y el manejo inicial es más o menos lo mismo, pero como para todo hay clasificaciones, también esto pues de bonito no tiene nada, pero también le preguntamos al paciente cómo es su deposición, diarrea, blanda, blanda grumosa, un bollito normal, ¿sí? O cuando ya empiezan a ver esos bollitos que son como una cantidad de pepas pegadas, eso es estreñimiento, o cuando ya hacen lo que llamamos deposiciones caprinas, porque son cabras de las que nos comemos allá en Santander, que hacen bolitas, ¿sí? Hay pacientes con estreñimiento, el estreñimiento muy severo lo que hacen son bolitas, ¿sí? Entonces el otro son como pegotes, y eso le ayuda a uno a ver qué tan severo es el estreñimiento. Y por último, muy importante, algo en lo que los urólogos también podemos ayudar, la disfunción sexual masculina, sobre todo, aunque también hay femenina, ¿sí? ¿Qué se ve en los hombres? Disminución del deseo sexual hasta el 90%, alteraciones en el orgasmo también altísimas, problemas de erección en el 80%, alteraciones de eyaculación. Todas estas, tanto por el Parkinson como por la edad. Y hay personas que todavía son sexualmente activas, estoy seguro que si les paso un cuestionario, porque hace unos años hicimos un estudio yendo a varios ancianatos, y todo el mundo, no, es que a ellos no les interesa, no, todo el mundo quería tener una vida sexual, de pronto no podía, entonces en eso también uno puede ayudar. Y eso le pasa a los hombres, no, a las mujeres también. ¿Qué pasa? Después de la menopausia, con la pérdida de los estrógenos, las mujeres pierden mucho deseo sexual, entre otras, porque la falta de lubricación de la vagina, la resequedad vaginal, pues hace que sea, cuando tienen penetración, sea dolorosa, o se maltraten, o se lesionen. Entonces, per se, después de la menopausia, la mujer normalmente le baja un poquito el deseo. Pero también está descrito como independientemente, porque lo hacen estudios en mujeres menopáusicas con y sin Parkinson, también hay alteración del deseo sexual en el 83%, de la actividad sexual, o sea, el 90% de las mujeres dejan de tener relaciones por su Parkinson, y aparentemente a las mujeres lo que les afecta ahí es, uno, la rigidez, no pueden separar las piernas, o no les queda fácil para poder tener la relación, la vagina, aparte de la resequedad, parece que está muy tensa, y les preocupa mucho el tema de la incontinencia al momento de la relación sexual. Ahí me faltó una C. Conclusiones. La enfermedad de Parkinson, por su etiología y por su edad de presentación, cursa con problemas urinarios y, diría yo, con problemas urológicos en general. Tiene un alto impacto en la calidad de vida, tanto para uno como paciente, como para su familia y sus cuidadores, porque todo el mundo termina involucrado en el cambio del pañal o en los cambios de hábitos que les dije. Hay que identificarlos y tratarlos, ¿sí? No les puede dar pena decir que lo tienen, y tienen que fijarse cómo están orinando y cómo están haciendo popó y cómo está su vida sexual, para que si se dan cuenta, consulten. ¿Por qué? Porque inicialmente podemos darle tratamiento en general. Todos estos problemas tienen solución. Inicialmente nadie los va a operar, ni nadie les va a poner inyecciones, ni nadie les va a dar pepas, sino hay cosas de la cotidianidad con que uno las puede manejar. Y lo más importante, todos estos problemas tienen solución. Uno ve una cantidad de gente que no, es que yo no voy porque que me orino. No, venga, yo lo saco aquí sin que se orine y yo le puedo ayudar a mejorar. Entonces, grave que le dijéramos, mire, se fregaron porque van a tener que orinar así toda la vida porque no hay nada que hacer. No, todos los problemas y todos estos síntomas los podemos solucionar y los podemos aliviar. Entonces, muy importante tenerse en cuenta. Además de los urinarios, hay problemas gastrointestinales que los pueden empeorar. El estreñimiento en particular empeora el patrón miccional. Hay impacto en la esfera sexual que redundan también en impacto en la calidad de vida. ¿Por qué? Porque lo que hemos dado cuenta es que nuestros pacientes quieren seguir teniendo una vida sexual. Y eso era todo lo que les iba a contar. Muchas gracias. No, muchas gracias. Seguimos con la sesión de preguntas relacionado con la charla de hoy de síntomas urinarios en enfermedad de Parkinson. Pues tenemos aproximadamente unos 10-15 minutos para preguntas. Entonces, pues pueden levantar la mano y Gustavo, con mucho gusto, las resolverá.
regalan las luces, por favor. Buenos días. Mi nombre es Elvira Rodríguez. Solicito estas dos preguntitas. Ya, ya la vi. Relacionado a la medicina de Leodopa y Mirapez, alteran la tensión, afectan los riñones, o qué otras medicinas, por favor, me puede informar. O sea, Guille, no, digamos que no es un medicamento que yo maneje, la función renal hasta donde sea no la afecta, pero no sé la tensión, Guille. Sí, pues usualmente no afecta la tensión, sin embargo, pues, por favor, las preguntas más relacionadas con el tema de síntomas urinarios que trató el doctor Trujillo. No afecta la tensión, no afecta los riñones, el areopa en general. ¿Alguna pues, otra pregunta, por favor? Doctor Trujillo, buenos días. Buenos días. Una pregunta. Bueno, también aquí estamos familiares de personas que tienen Parkinson y tengo una curiosidad con el tema de la próstata. Tengo 37 años, próximamente entraré en el grupo privilegiado. Entonces quisiera saber si hay alguna forma de... Sé que usted nos explicó que la próstata va a crecer, sí, sí o sí. Pero ¿se puede evitar que su crecimiento sea excesivo con algún tipo de alimentación, dieta, hábito, de alguna manera? En general no, porque básicamente digamos que lo que sabemos es que el crecimiento prostático está ligado a la producción de testosterona. Entonces lo único, lo que se sabe es que a los únicos que no les crece la próstata, nada, es a los eunucos, a los pacientes que son castrados en estas tribus indígenas que los castran muy pequeño porque no tienen testosterona. Lo demás diría yo que va en su genética. ¿Sí? Tiene tanto para cáncer como para crecimiento benigno, tiene una carga genética muy importante. Si es de una familia de próstatas grandes y eso, lo mejora. ¿Sí? El tema de cáncer, que es lo que muchas veces les preocupa a todos, también es inherente a la edad. Digamos que los tres factores de riesgo reconocidos para cáncer de próstata son la edad. Casi que si todos viviéramos lo suficiente nos va a dar cáncer de próstata, seguramente no nos va a matar, pero seguramente sí nos va a dar cáncer de próstata. La raza negra, los pacientes de raza negra tienden a ser más cáncer de próstata, y la historia familiar. Si yo tengo familiares cercanos o no, si puede ser el abuelo, tíos, con cáncer de próstata, me hace más probable, ¿sí? Desafortunadamente no hay nada en prevención, no sabemos cómo prevenirlo, y muchas de las cosas que ustedes van a oír vienen simplemente de la observación de que los pacientes orientales no hacían casi cáncer. ¿Y qué comen los orientales? Soya como un demonio, pescado, todo este tipo de cosas. Entonces por eso empezaron a decir que es que la soya mejoraba todo, y finalmente todo lo que terminaron viendo fue que en la medida en que los pacientes orientales, en particular chinos, japoneses, todos occidentalizaron su dieta, pues ellos empezaron a ir a vivir a Estados Unidos y les empezó a dar cáncer igual que a los gringos, tal cual. Y cuando llegó McDonald's, y no es para echarle la cuña a McDonald's, sino cuando llegó toda la dieta occidental, que es muy rica en grasas de origen animal, empezaron a hacer más cáncer, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues acaba de decir en Colombia, mire, usted nunca en su vida comió fritanga, porque normalmente cuando llegan a consulta a los 60, oiga, ¿qué hago? No, pues usted ya comió fritanga y comió carne, y comió, sí, carne de todos, y animales y cosas fritos toda la vida, pues ya en este momento no hay momento. Si uno pudiera de principio no ser vegetariano, pues, pero no exagerarse en grasas de origen animal, sobre todo en fritos, podría desde un punto de vista disminuirlo, pero ya que empieza entonces a tomar soya y todas esas cosas, no, entre otras, otro chisme, porque la soya es rica en fitoestrógenos, fito es de plantas, estrógeno es la hormona femenina. Entonces, hay personas que tienen ingestas muy excesivas de soya que terminan teniendo problemas de baja de cero y todo eso porque empiezan a tener estrógenos de origen vegetal. Digamos que yo no peleo con los bioenergéticos, ni mucho menos, porque además la base de nuestra medicina también son las matas y todo eso. Entonces, si empiezan a tomar estrógenos de otro lado, pueden tener otro tipo de problemas. Entonces, es más de un diagnóstico temprano, entonces fresco, que no es a los 40, si no tiene antecedente familiar, a los 50 va a empezar su chequeo, el paciente asintomático. Entonces, uno no siente ninguna molestia para orinar ni nada. Como chequeo de cáncer de próstata se empieza a los 50, si no se tienen factores de riesgo, a los 45 si se tiene historia familiar o raza negra. ¿Sí? Ya el otro es el que consulta porque está orinando mal, que eso sí puede empezar a pasar desde los 40 años. Gracias. Como según escuché, es inevitable el crecimiento de la próstata. ¿La solución cuál es? ¿Quitarla?
reducirle tamaño, se lo va a dar con medicamento. En general, no, porque como les conté, a todos nos crece, pero no a todos nos dan síntomas. Hay personas que nunca en su vida les va a molestar. Pues en la eventualidad que les den síntomas, empezamos con manejo médico, con terapia de piso pélvico eventualmente, y ya en algunos casos más severos o que requieren o que tienen alguna complicación, que puede ser que empiecen a taparse, de repente que se tapa, que toca ponerle sondas o que empieza a infectarse, que la infección urinaria es muy rara en hombres a diferencia de mujeres, o que hace un cálculo, que se forme en la vejiga o que empieza a tener problemas de riñón, a ese lo operamos. Porque hay gente que dice, no, es que toda mi familia ha tenido cáncer, quíteme la próstata. No, la cirugía de próstata hay dos muy grandes, dos grupos grandes, la cirugía por crecimiento benigno, donde como les expliqué lo que quitamos es la pulpa, pero queda la cáscara, y la cirugía por cáncer, donde quitamos toda la próstata, ¿sí? Uno te dice, no, pues quítemela toda de una vez y me quita el problema. Pues no, lo que pasa es que la cirugía por cáncer es así, tiene riesgo de problemas de continencia, hoy en día 3%, hoy en día no es tan frecuente como antes, pero también de problemas de erección, a diferencia del crecimiento benigno, que es absolutamente exótico que haya problemas de erección o de continencia. Entonces, la cirugía por cáncer, que es cuando estamos todos, es una cirugía un poquito más riesgosa, más complicada, sin que sea ninguna tragedia. Por eso solo no hacemos un tratamiento parcial, digamos, entre comillas. Bueno, doctor. Bueno, la pregunta es la siguiente. Mi padre, quien me acompaña, le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson aproximadamente hace 2 años, aquí en la clínica Santa Fe, pero él ha venido desarrollando un tema, un trastorno de la próstata, y se viene haciendo una medición desde los últimos 10 o 15 años en el tema de su fisiología en cuanto a la próstata y todo lo demás. En estos momentos ya el tema coincide de que los problemas urinarios se han exacerbado en los últimos meses y se han hecho más notables. Estamos pensando ya en comenzar un proceso de intervención a nivel de próstata. ¿Qué nos recomienda usted en el sentido de que si vamos a pensar que una de las soluciones para este problema es por su tema hereditario, que también tenemos familiares que han fallecido por causas de cáncer de próstata, ¿qué nos recomienda? ¿Cuál es el proceso ahora que vamos a comenzar como que un proceso con el urólogo en el sentido de que ya vamos a pensar de que posiblemente la solución a los problemas urinarios sea la intervención de la próstata? ¿Qué nos recomienda que hagamos primero antes de, o sea, en la consulta con el urólogo, cuál es la información que al final le tenemos que dar a él para que él nos ayude en realidad a saber si la intervención de la próstata nos puede mejorar la calidad de vida o si al final es un problema de la enfermedad de Parkinson que no necesariamente tenga que ver o tenga que involucrar una intervención quirúrgica de la próstata? Ahí, digamos que el paciente que tiene cualquier cuadro neurológico requiere una evaluación un poquito diferente al paciente convencional. Llega un paciente de 45 años, 50 años, tengo molestias para orinar, pues eso por frecuencia, su primer problema va a ser próstata y allá vamos a encaminar el tratamiento, ¿sí? Ahora, una persona que tiene Parkinson, lo que tú dices, nos toca ver, ¿el problema es el Parkinson? Puede ser, o el problema es la próstata, o son los dos. Entonces en esos hacemos la urodinamia. Digamos que es el paciente que yo le haría una urodinamia porque es la que me va a decir, mire, ¿cómo fue lo que les traté de mostrar? La urodinamia me dice, mire, la vejiga se contrae bien, no orina bien, el problema es próstata, y seguramente es el tratamiento. O de pronto, mire, la vejiga no se contrae tan bien o se contrae sin que le dé la orden. Entonces ahí con base en el hallazgo de la urodinamia, uno mira qué es lo que está pasando. ¿Hay un trastorno en la fuerza de la vejiga o hay un trastorno de obstrucción de la vejiga o la vejiga se contrae sin que usted le dé la orden? Y con base en eso, uno mira ya qué requiere, ¿sí? Es muy probable que coexista. Entonces incluso, y yo se lo planteo así a mis pacientes, si usted tiene la vejiga, digamos, para la vejiga débil prácticamente no tenemos nada, salvo cosas de pronto estimulación de raíces, que son cosas ya muy complejas. Una persona que se le daña la vejiga, digamos que lo que le queda es estarse pasando sondas para evacuarse cada cierto tiempo.
Entonces, si uno tiene un trastorno en la contractilidad, pero además ve algo de obstrucción, yo prefiero destaparlos. Digo, si la vejiga es débil, pero por lo menos el conducto es ancho, es más probable que logre orinar de pronto haciendo trampitas, que les digo, a veces ayúdense empujando acá, así está tapado. Pero digamos que hay que hacer esa evaluación para poderle decir, y digamos, yo lo hago de rutina, porque además no hay nada peor que uno operar a un paciente y que siga igual. Entonces, ah, no, es que no tocaba, no. Y en eso hay que ser muy claro. Si hay un trastorno de contractilidad o algo, uno dice, mire, va a tener una mejoría, de pronto no igual como si no la tuviera, pero de pronto va a poder orinar con más calma. Entonces, respondiéndole, yo haría, obviamente, una ecografía, que lo hacemos casi que de rutina, y una urodinamia para saber exactamente cómo está funcionando su tracto urinario y ahí con base en eso definir si sí va para cirugía, ¿sí? Y nuevamente, si uno no opera a todo el mundo, ¿sí? eso es una... No es que yo me muera de ganas por operar, me gusta y lo disfruto, pues, pero no... Entonces, en la primera línea de tratamiento seguramente va a ser medicamentos. ¿Sí? No sé si ya los ha recibido. Entonces, uno mira, depende de los síntomas. Ahí puede dar esos anticolinérgicos o puede dar otros que llaman alfa-bloqueadores. De hecho, hay una cantidad de medicamentos diferentes y combinaciones que uno puede hacer. Y si definitivamente a pesar de eso no mejora, ahí sí contempla uno cirugía. Pero no quiere decir que de entrada vaya para cirugía. Entonces, haría ese estudio y miramos según los síntomas qué medicamento es el que más le puede ayudar. Muchas gracias por la conferencia y por compartir con nosotros su conocimiento. Yo quisiera hacer una pregunta y es, ¿qué tan fiable es el examen de sangre latino prostático y hasta qué número puede crecer? ¿Es para uno una alarma el crecimiento de la próstata? Bueno, el antígeno, digamos, al antígeno le da muy duro. Lo que pasa es que el antígeno, la gente tiene la concepción de que el antígeno solo marca cáncer y no. El antígeno, nosotros, lo que le decimos al estudiante, es una sustancia órgano específica, es decir, única y exclusivamente se produce en la próstata, más no cáncer específica. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las enfermedades que afecten la próstata pueden producir una alteración en el antígeno. En general, ¿cuál le puede dar? Cáncer, el mismo crecimiento prostático, si yo tengo una próstata más grande, solamente va a producir más antígeno, pero es que eso es un producto que hace la próstata, o una infección o una inflamación. Entonces, él solo no lo ayudamos, no lo usamos. Usamos el antígeno con el tacto, ¿sí? Y toca empezar a mirar cómo se ha portado el antígeno. Esa es la real importancia de que uno se haga los chequeos así no sienta nada. ¿Por qué? Porque digamos que las medidas, como en todo, o sea, la mayoría de las medidas están hechas para todo el mundo. Pero es que usted no es todo el mundo. Usted tiene un nombre, una persona, una edad, una carga genética. Entonces, hay valores que son para todo el mundo. Pero si yo he sido juicioso con mi control, por ejemplo, yo me sé mi antígeno, tengo 0.7 antígeno porque me lo regalé de 40, porque soy urólogo, no porque me tocara. Entonces de 40 me regalé mi antígeno, me dice 0.7. Si yo me lo hago el año entrante, están 2. ¿Sí? ¿Está normal? Sí, para la población. Pero a mí se me va a haber subido de 0.7 a 2. Se me subió a 1.3, o sea, se me duplicó en 2 años y eso no es normal. ¿Sí? Entonces el antígeno no es tan fácil como todo el mundo que uno coge el papel, ah, no, estoy bien, chao, y no voy al urólogo, no. El antígeno toca mirarlo y toca hacérselo, una periodicidad de un año, cada 2 años, no vale la pena hacérselo más seguido en general, y uno lo que hace es ver cómo esa persona se vuelve su propio tipo de control. ¿Sí? Ahora, si usted viene por primera vez conmigo y me llega un antígeno que está anormal, con los parámetros del mundo, pues ahí ya no tengo con qué comparar, y seguramente lo que dice el libro es, pues usted si tiene un primer antígeno anormal, lo chequea nuevamente y verifica si está anormal nuevamente. Depende del escenario clínico. Si el paciente no siente absolutamente nada, orina bien, no tiene infección, no tiene ardor, pues lo que es la sospecha, lo que quiero estar seguro es que no haya un tumor. Entonces no es ideal, pero es lo mejor que tenemos. Y el siguiente, la siguiente pregunta era algo con el crecimiento. ¿Cuál es el porcentaje en donde es un signo de alarma para uno? No, de hecho yo, a mí mucha gente, es una muy buena pregunta porque mucha gente llega al consultorio con una cara de tragedia, pues que dicen, no, es que doctor, me hicieron una ecografía y tengo la próstata en 70. Digo, es tener la próstata grande después de los 40 años como tener canas, es normal. A todos nos crece, ¿sí? Hay personas que tienen una próstata gigante y no sienten absolutamente nada, hay personas que tienen una próstata chiquitica y sienten nada. Entonces, el problema no es el crecimiento, que fue lo que les traté de mostrar ahí, porque a todos nos crece, más o menos, pero a todos nos crece. El problema es si nos da síntomas o no. Entonces, usted puede tener una próstata muy grande, si no le está molestando, si orina bien, no pasa nada, o una chiquita que le moleste, ¿sí? Entonces, no, en general no tiene problema. Y ahora, si a mí me dicen, oiga, tengo una próstata de 150, yo digo, oiga, ¿sí? Pues puede que ahorita no tenga nada, pero ahí empieza a jugar muchas cosas de la edad.
Entonces tengo un paciente, así no tenga muchos síntomas, a los 70 años le digo, mire, de pronto eso es un buen momento para que empiece el tratamiento, se haga algo, porque de pronto en 7 o 8 años ya el riesgo para usted una cirugía va a ser muy alto y puede que aquí no se ha manifestado. Pero no, no es el volumen de la cosa, no es mandatorio el tratamiento, simplemente es un hallazgo, como le digo, como tener canas o ser orejón, tener una puesta de grande o chiquita, siempre y cuando no dé síntomas. Buenos días. Doctor, ¿usted cree que es recomendable que uno le diga a su médico tratante, al especialista, que nos dirija o nos encamine hacia un urólogo? Pues digamos que así como las mujeres se hacen la citología cada año, los hombres deben ir a un urólogo desde los 45, 50 años, así no sientan nada por tema cáncer. ¿Por qué? Porque el cáncer de próstata no da síntomas, ¿sí? Ahora, ¿qué trate de darles aquí? Entiendan que orinar mal o orinar diferente no es normal ni por el envejecimiento ni por tener Parkinson, ¿sí? Es una situación, no es, eso lo hace anormal, eso es un síntoma más de la enfermedad. Entonces, si tienen alguna de esas molestias, vale la pena que hagan una consulta porque los puede solucionar, ¿verdad? Que le digo, básicamente por chequeo de próstata deberían hacerlo así, no sientan nada. Ahora, si tienen molestias, como lo que les traté de mostrar, estas molestias pueden tener consecuencias graves, ¿sí? En el sentido de que a usted le toque salir del baño, como ahorita estaba mirando este auditorio, que es un peligro, que son de las tonterías que uno mira y que, por ejemplo, vale la pena, no sé si Guillermo les ha tenido aquí al geriatra, los geriatras que son los especialistas en viejitos, tienen mucha visión de esto, ¿sí? Yo puedo estar hablando con usted, me voy aquí, no voy a esta grada y para el piso, ¿sí? Las duchas mucho, en muchos sitios tienen como una baldosita chiquita. Eso para un paciente con Parkinson, para un paciente anciano, acuérdense que parte de los tratones es que no levantan los pies para caminar, ¿sí? Eso es una barrera que puede terminar en una caída, ¿sí? Entonces, hay una cantidad de cosas. La orinada, uno dice, ah, qué tontería levantarse por la noche, ¿no? Pues uno está dormido, está ahí medio groggy, no hay luz. Hay una grada, se cayó, se rompió la cadera y eso sí le altera la calidad. Entonces, por eso les decía, esos síntomas urinarios se asocian con caídas, que pueden ser muy graves, y con la atención hospitalaria. Entonces, si el mensaje es como si tienen síntomas, es mejor que vayan, miremos, o por lo menos intenten ahorita bajarle al café, bajarle al tinto, bajarle ese tipo de cosas, y si a pesar de eso no mejoran, de pronto necesitan que les ayudemos con un medicamento. Entonces, sí sería bueno que consultaran en ese escenario. Es una última pregunta. Gracias. Es decir, yo quería hacer una pregunta. El hecho de que mi papá tiene Parkinson, ¿debo ir de la mano con el urólogo? Porque ya hubo lo que explicaba el doctor inicialmente, alteración del sistema nervioso central, y de una forma u otra voy a tener alteración en la parte urinaria con mi papá. Y ahí tendría, perdóname, gracias, tendría que ir de la mano del urólogo como para evitar que de pronto pueda presentar un síntoma o una patología más grave adelante. Sobre todo lo que te dirías, muchas veces tu papá no te va a decir nada, ¿sí? Otra vez, porque es que la gente asume que eso es normal, ¿sí? Yo te digo, ¿cuántas veces orina? Ah, no, es que yo no estoy preguntando de tomar líquido, no, y ni le voy a decir que está bien o mal. Cuando uno empieza a preguntar, hay cosas que uno, por ejemplo, el cuento de la orinada, ¿sí? Tú no me preguntaste, yo te estoy diciendo, si tú no te sientas para orinar, no te bajas los calzones, no estás orinando bien. ¿A ti te ha pasado algo? No. En el escenario en que te pase, te puede pasar. Hoy en día ya sabes que eso no lo debes hacer y probablemente no lo vayas a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Yo especulo si tu papá no sé qué edad tenga, pero por la edad y por el Parkinson puede que tenga síntomas que de pronto él lo asuma como normal. Pues diga, no, mire, es normal, yo soy viejito, tengo el chorro delgadito, es normal, yo me paro por la noche. No es normal. Pasa con eso, pero no es normal y se puede solucionar. Entonces, la invitación más es que ustedes, todos para consulta conmigo, no es, miren a ver cómo están orinando, ¿sí? Y si de verdad él dice, oiga, no, mire, papá, ¿cómo está su chorro? No, malito, malito, ¿sí? ¿Cuántas veces se levanta por la noche? No, como 3 o 4. Eso a futuro le podría dar cálculos en la vejiga, problemas de funcionamiento del riñón. Entonces, si tienen el problema, vale la pena que vengan para buscar la solución y así evitar las potenciales complicaciones que puede tener eso. Si no tiene nada, pues bien por él. Además, les insisto, ahorita que me estaba preguntando él, yo estaba pensando decirle, si le empeoraron los 2 años, también vaya donde Guillermo o donde su neurólogo, porque de pronto también es que se está haciendo más severa la enfermedad de Parkinson. Fíjense que hay algunos artículos que demuestran que la severidad de los síntomas urinarios también se correlacionan con que la enfermedad esté progresando. Entonces, qué sé yo, ahí me invento que yo no manejo eso. Le tienen que subir la dosis del levodopa, le tienen que dar otro medicamento. Entonces,
cualquier cambio de lo normal, ¿sí? O cualquier síntoma que uno lo, de pronto no haya quedado en cuenta que lo tiene, los debe obligar a consultar porque puede querer decir que está pasando algo más grave de lo que no tiene. Gustavo, muchas gracias por asistir. Los esperamos el próximo mes en la siguiente actividad. Esperamos que este año también tengamos una charla de sexualidad en Parkinson con una sexóloga especialista en el tema. Y es un tema muy interesante y muy importante para ustedes en el día a día. Muchas gracias.